El día de hoy no va a ser un día de cacería. Es una tragedia lo que está pasando aquí en mi pueblo, en los cerros de mi pueblo. Y pues tenemos que apoyar. Tenemos que apoyar esta tragedia y pues aquí estamos. Estamos precisamente. Vamos a ver qué. ¡Hey! ¡No, no se ven! ¿Dónde los amarraron? ¡No! Hasta acá podemos entrar, güey. No. Ahorita estamos trabajando juntos y no mames. Pues sí, así que todos venimos y todos nos vamos, güey. Te entiendo porque pues es tu jefa, es tu carnala, güey. También va. Ahorita le hablé a este güey, contáctame a él, por favor. No hay señal allá arriba. Que haga todo lo posible de comunicarse con uno, porque no mames, si me la neta me espanté bien mierda ahorita. Verga, llega hasta allá. Sí, los vi allá. Los caballos del pito no lo sacaron. No lo sacaron. Guacha el tornado, güey. Cuesta correr por la vida aquí. Y así es, amigos. Esto es lo que pasa cuando te le pones enfrente a la lumbre con... ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Dónde estás? No, güey, se complicó la cosa. No. ¿Para otro lado? ¿Sí puedes? Se complicó la lumbre, güey. Y quedamos atrapados. Y ahora estamos caminando para lo que ya se quemó, güey. ¿Para lo que ya se quemó? Ay, ay, ay. De hecho, esto no es no es un juego, chavos. No es un juego. La lumbre, miren.
Ahorita se acaba de prender allá bien machín la humadera, ahí está. Y hay mucha gente allá. Están los militares, está Protección Civil, está guardabosques de Morelos, están muchos paisanos de aquí de mi pueblo. Hay gente allá. Hay gente aquí en la barranca. Miren cómo va, miren cómo está ardiendo hasta allá. Está ardiendo. Aquí es donde nos agarró ahorita la lumbre. Para allá atrás. Ya nos aventó para atrás. Ya no podemos hacer nada. Absolutamente nosotros ya. Ya le dio la vuelta y ya es otra encina. Por ahí se oyen voces. Me preocupa la gente porque ahorita precisamente. Ay, cuando estaba ahí grabando, que creo que tuve que colgar la filmación. Fue por lo mismo, porque primero es la salud. Está feo esto, está horrible. No se había quemado en años, entonces la hojarasca está increíblemente alta. Entonces, pues esto es gasolina, hay ocotes. Allá están ardiendo los ocotes. Allá. Todo eso es ocotera, todo eso es pura ocotera. De aquí para abajo es pura encinera. Pero es increíble, la verdad. No sé si se alcanza a ver, creo que sí. ¿Cómo es el aire? Miren el fuego que está saliendo en medio. No es como que alguien le prendió, sino que el aire se lleva de aquí hojas con lumbre. Y allá fue a caer una y prendió. Imagínense esa super guardarraya que son. Si se hubiera hecho una guardarraya ahí, de esa distancia, y aún así brinca la lumbre. Son como 800 metros, no, como 1200 metros de diferencia. De allí a acá. De aquí es donde se estaba quemando. Y aún así se brincó. Miren nada más. Y todo lo que falta por quemarse, si es que no lo podemos controlar. Miren todo lo que falta por quemarse. Pero. Pues esperemos que se pueda controlar. Ahorita vamos a cambiar, vamos a ir para abajo y al pueblo y subir por la carretera en camioneta y tratar de ayudar a aquellos. Pero el fuego se nos vino para acá atrás y ya, ese. Tratar de mañana y pasado. Pero sí, así está la cosa.